Muy buenas noches a todos. Espero de que hayan tenido un día útil y simpático. De los miembros de APEC, solo China y el Perú hacen una reunión como esta, a mi entender. Y los felicito por eso, porque esto es un preludio muy importante a la APEC, que será en Vietnam a mediados de noviembre. Un país que salió de una guerra terrible y se ha reconstruido y hoy tiene una empresa internacional de telefonía que está aquí en el Perú. O sea que Vietnam nos muestra lo que se puede hacer. Y eso es muy importante. Ustedes son la empresa en el Perú, porque las pymes y mipes son el empleador más grande en el Perú. Como lo dijo José Luis, son más de 8 millones de trabajadores, más de 4 millones de mujeres trabajan en las pymes y mipes, y yo creo que lo que hemos hecho como gobierno en el primer año de tratar de simplificar la vida de las pequeñas empresas se está dando poco a poco. Y quiero agradecer al Congreso que nos dio los poderes para sacar esta legislación adelante. Quiero felicitar a la SUNAT por poner una cara sonriente en vez de tristona. Y eso me parece muy importante porque si la SUNAT no es amiga, la gente no va a querer pagar impuestos. Entonces, algo de impuestos tenemos que pagar. Y quiero decirles también que un tema importantísimo es el crédito, como lo dije hace un año aquí mismo. Y todavía ahí nos falta. Estamos poquito a poquito gateando, progresando, pero todavía el acceso al crédito para la pequeña empresa es un inmenso reto. Y como el mercado todavía no es suficientemente competitivo, los costos son altos. Entonces, eso es algo que en este año, en estos próximos 12 meses, tenemos que trabajar en el gobierno. Se ha presentado ya al Congreso una ley de reforma del mercado de capitales que, si se aprueba, podrá ayudar algo. Y tenemos que traer al Perú más intermediarios financieros, porque la competencia es la clave para progresar en el sistema financiero. Quiero decirles también que aquí en el Perú leemos mucho la prensa local, que es a veces un poco pesimistona. Y lo que le gusta es que sangre un poco, porque así la gente se interesa más en ver la tele o el periódico. Pero mirando desde afuera, hay otra película. Y yo veo una cosita que de repente ustedes no la ven cada 2-3 días en gestión. Aparece el riesgo país, que es cuánto es la prima que paga el bono peruano en comparación
con un bono de la Tesorería de Estados Unidos. No es quizás la mejor comparación porque Estados Unidos está enfrentando algunos problemas presupuestarios que hacen que su riesgo sea más alto. Pero nuestro riesgo país en América Latina es el más bajo después de Chile. Esta mañana miré la cifra, estamos en 1,3% encima de la tesorería americana, o sea, 130 puntos base. Vemos, México está en 190, Colombia está en más de 200, Brasil se acerca a 300, y no voy a mencionar otros porque causaría un problema diplomático. Pero de afuera estamos bien. Y yo sé que no hay que depender de lo que se llaman los commodities, ¿no? Pero siempre es una buena noticia si hay un poquito de viento detrás del barco. Y estamos viendo que el cobre hoy llegó a $3.10 la libra. Y el zinc está en más de $1.50. Y mucha gente no sabe ni qué cosa es el zinc. Pero el zinc es un metal básico para toda la industria metalúrgica. Y el Perú es el principal exportador de zinc en el mundo. Entonces, la Sierra Central, donde hay mucho zinc, desde Antamina hasta Morococha, de repente le va a ir mejor y podremos mejorar la carretera central, que debe ser un dolor de cabeza para muchos aquí y lo es para muchos en todo el Perú. Entonces, yo veo horizontes más rosados y veo también que los proyectos que estaban atracados poco a poco están saliendo. Falta el gasoducto al sur, porque ha habido una disputa alrededor de ese contrato, pero se va a hacer. Así como se hará el aeropuerto del Cusco, lo mismo. Entonces, lo que necesitamos para la pequeña y mediana empresa es aires frescos. Necesitamos un buen ambiente, porque el inversionista, sea chico o grande, tiene que siempre decidir, bueno, ¿cómo va a estar la cosa en un año? Yo voy a invertir plata, me voy a endeudar, voy a contratar a alguna gente más. Y si no veo el horizonte claro y si escucho demasiadas voces dubitativas, freno. Pero en realidad yo veo otra película. Yo veo una película muy buena. Creo que el Perú va a tener años muy buenos. Y estamos abriendo mercados, como seguramente lo dijo Eduardo Ferreiros esta mañana. La Alianza del Pacífico se está abriendo a nuevos miembros que van a estar en Lima en unos días y que nos abren nuevos mercados y nuevos ejemplos, porque todos son países que crecieron de la nada, como Singapur, por ejemplo, un islote
que fue invadido en 1941 y absolutamente liquidado, no quedó nada. Y hoy es uno de los países más prósperos del mundo. Australia, un país que empezó recibiendo los presos que Inglaterra no quería y los mandaban ahí, a lo que se llamaba la Bahía Botánica, y ahí los tiraban. Y eso fue hace apenitas 200 años. Y en 200 años se hizo un país nuevo. Y Canadá, un país que llega hasta casi el Polo Norte, inmenso, despoblado, y hoy es una potencia económica. Y ni se diga Nueva Zelanda, otro país también lejano, que lo vieron pues algunos navegantes en el siglo XVI, XVII, y que nadie había pisado ahí, y de repente es uno de los productores agrícolas más eficientes del mundo, que nos podría enseñar muchas cosas para nuestro agro. O sea que esta asociación de la PEC, a la cual ingresó el Perú hace ya casi 20 años, fue un gran esfuerzo del gobierno de Alberto Fujimori, y nos ha abierto nuevos horizontes, nuevas puertas. Y si ustedes andan por Vietnam, por Corea, por Tailandia, van a ver cantidades de pequeños negocios. Cantidades. Y eso son ejemplos que han funcionado bien, han prosperado, son ejemplos que debemos seguir. Yo llevaré el mensaje de este grupo a Danang. Danang era un sitio que fue aniquilado por la guerra. Y hoy tiene unos hoteles en la playa espectaculares que no los veré, pues porque yo hago un pasaje rapidito por ahí. Pero nos muestra nuevamente cómo se puede cambiar. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que están haciendo ustedes, eso es lo que estamos haciendo juntos, y los felicito. Felicito a los organizadores, a COMEX y sobre todo a los empresarios que están aquí. Muchas gracias.